bienvenidos un día más al canal. Estamos en Reforman 2 y esto es un blog más. Estamos en el blog más número 7 y cada día habrá uno. Si mi resfriado me lo permite, porque estoy caput. Pero bueno, igualmente, hoy tenemos postre, un postre navideño, aunque lo podéis hacer en cualquier época del año. Nosotros lo vamos a hacer de crema de cacao, en nuestro caso nocilla, que era la que tenemos. Pero lo podéis hacer de chocolate, de mermeladas, de tomate, del sabor que queráis. Así que, vamos, que está riquísimo. Bueno chicos, perdonadme por la voz, pero a lo mejor no me oís demasiado bien y es que estoy súper, súper resfriada. Bueno familia, pues ya lo tenemos todo preparado. Vamos a hacer el postre, las dos masas de hojaldre, el bote de crema de cacao, en este caso es nocilla, y cuchillos preparados y listos. Dos masas de hojaldre vamos a necesitar. Vamos a abrir la masa. Aquí está, perfecto. Vamos a abrir la otra para tenerla ya estirada. Está veniendo muy mal estirada, ¿os habéis dado cuenta? Viene muy, muy arrugadita. Lo que haremos es poner esta en la parte de abajo, así que vamos a untar esta. No te olvides, suscríbete, que me ayudas mucho. Vamos a poner la nocilla. Más cantidad, menos cantidad, si os gusta más o menos cargada, ¿eh? ¿Ya estáis preparados para la Navidad? Están a la vuelta de la esquina. Yo ya estoy pensando en qué voy a hacer de comida, qué voy a hacer de cenas. ¿Lo pasáis en casa o salís fuera? La verdad es que a mí me encantaría un año pasarlo fuera, además en un país nórdico. Unas navidades en el Caribe tampoco les hago asco, ¿eh? Pero bueno, no sé, apetece más en invierno, en navidades, al menos a nosotros, nos apetece más frío y nieve. Es como más navideño, nos da el aspecto. Ahora los que celebráis las navidades con clima soleado, también tiene que ser súper divertido y especial. Vamos a darle la vuelta y emparejamos una con otra. Bueno, perfecto, ¿no? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Un vaso en el medio y vamos a dividir. En cuatro. Cuatro trozos. Y una vez hecho esto, en cuatro trozos más. Then you know it's Christmas when the snow starts to fall. Y cuando ya lo tenemos dividido en ocho, en cuatro más. Above all. Then you know it's Christmas 'cause Santa's on his way. Lo tenemos. Y ahora retiramos el vaso
retiramos el vaso. Y vamos a levantamos. Levantamos y giramos. Una para un lado. Y para el mismo. Una hacia un lado. Hacia adentro, ¿lo veis? Digamos que la queremos emparejar con esta. Pues por tanto, esta no la vamos a doblar para allá, sino que la vamos a doblar hacia aquí. La vamos a retorcer hacia adentro. Retorcemos hacia adentro. Oye, si no os gusta el chocolate, no hay problema. Se puede hacer de jamón y queso, con salmón, con atún, con lo que queráis. Absolutamente con lo que queráis. Yo la quiero de postre, por tanto, la hago de chocolate porque es lo que nos gusta en casa. ¿Que os gusta la mermelada de fresa? Perfecto. ¿Que os gusta la mermelada de melocotón? También. Unos frutos rojos, muy apropiado para esta época. Como os guste, lo que más os guste. Estamos precalentando el horno. 180 grados y lo vamos a tener en el horno 6, 7, 8 minutos dependiendo de la potencia que la tengáis o si tenéis un horno con ventilador o no, pues así os va a quedar, ¿eh? Bueno, id controlándola para que no se os queme, porque si queda un poco crudita, pues no hay tanto problema. Se queda un poquito más en el horno mientras lo tenéis ya apagado y acaba de hacerse, pero si está demasiado caliente, pues se quema y entonces sí que ya no tiene arreglo. Vamos a poner esto en una bandeja para el horno. A mí me gusta hacerla en la bandeja de rejilla, porque así no se me queda pegada en la bandeja de metal. Me gusta aquí, porque levanto el papelito y enseguida se me despega. Me gusta muchísimo más. Bueno, mientras esperamos a que se caliente el horno, como ya hemos terminado el postre, voy a hacerme un té. No tengo ningún ritual para tomar el té, ni para servir el té. Nada, pongo en la tacita un poco de agua en el microondas y lo que sí hago es té natural, té así, a granel. Esta es una mezcla que compramos en Jordania. Tenéis los vídeos de Jordania y de Israel en el canal. Pues este lo compramos en Aqaba, al sur de Jordania. En la población que está en el Mar Rojo. El agua ya está calentita. Yo me pongo una chispa de azúcar. Es una puntita. Nada más. Simplemente para darle un poquito ese dulzor. Tapamos bien y lo dejamos a reposo. Esta tacita tenía una tapa, pero pues ya no la tengo. Se rompió. Así que me sirve cualquier cosa. Un plato más pequeñito, más grande. Un plato de café. Este es como de café con leche. Pero bueno, nos sirve igual. Y esperamos un ratito. Mientras tanto, vamos a poner el postre en el horno.
Está buenísimo este té. Muy, muy rico. Os lo recomiendo mucho. Si alguna vez salís o si salís normalmente y viajáis por ahí, comprad té, comprad especias, porque vale mucho la pena. Desde luego es el recuerdo que nosotros más nos traemos. Bueno, eso y los imanes, ¿no? Se ve ahí la colección de imanes. Son algo que no nos puede faltar. Una buena bolsita de especias o un buen té, o si el lugar es especial y tienen buen café, por supuesto café. Soy más de café que de té. Ya lo tenemos casi casi, ya la tenemos a punto. ¡Qué pintón! Ahora os la enseñaré y tiene una pinta que no sé si va a esperar muchos días eso a que se coma. Por ahí tengo arriba alguna que me está diciendo que yo quiero merendar ya. También hago, no sé cómo le llamáis en vuestros lugares de residencia, donde vivís, pero nosotros aquí les llamamos lentes o palmeritas. Con la misma pasta de hojaldre, lo extiendo bien, le pongo azúcar, bien de azúcar, luego bien de canela y la voy enrollando y con eso hago las palmeritas también al horno, 6, 7, 8 minutos, dependiendo del tostadito como os guste más. Y otro postre que está riquísimo, en vez de comprarlas, está claro, comprarlas es un momento, ir a la tienda, tal como estás haciendo la compra, compras las palmeritas y te las comes. Os dejo por aquí la foto. Pero ¿ya tenéis pensado el menú de Navidad? La verdad es que cada año es un dilema. Siempre pienso, va, hacemos lo mismo, pero es que siempre lo mismo es muy aburrido. Pero acabamos comiendo lo mismo. En Nochebuena, jamón. En Navidad, evidentemente, aquí le llamamos la sopa, la carundolla. Bueno, una comida típica que se come aquí. Para Nochebuena, normalmente, cuando vivía mi madre, comíamos comida gallega, que ya desde allí. Pero desde que ella falta, pues a veces hacemos marisco, otras veces hacemos, bueno, vamos variando. O si vamos a casa de uno o de otro, que ahí sí que ya no nos tenemos que preocupar. Pero cuando toca la comida en casa, qué aburrido. Vamos a ver cómo va el postre, venga. He separado la clara de la yema. Lo podéis pintar o sin pintar. Yo normalmente lo hago sin pintar, pero bueno, como lo vamos a ver todos, así quedará más lucido. Y con estas imágenes del postre, me despido. Muchas gracias por vernos y nos vemos mañana en otro vlog más. ¡Adiós! ¿Dónde está mi plato, Renalías? ¿Dónde está mi plato? Ahora meriendas.